Y vamos a seguir hablando del discernimiento y hoy vamos a hablar del discernimiento en los evangelios, que es la fuente de todo el discernimiento de todo el discernimiento cristiano que hacemos. Al final, todo viene de lo que hemos aprendido en el evangelio. Y yo voy a hablar de algunos textos, me voy a centrar en algunos textos, como dando algunas claves de discernimiento. Pero esto ya vemos que luego en los apuntes, en el material que tenéis, hay más textos y si alguno quiere más, tengo muchísimos más textos. Así que, porque lo del discernimiento en el Evangelio, como acabo de decir, es la fuente, ¿no? Primero vimos esto de Casiano como una forma de pensar el discernimiento así en global, que nos sirve como para tener visión de conjunto, pero donde el discernimiento se concreta, en primer lugar, es en. Y además es nuestra fuente objetiva, porque claro, nosotros al final el discernimiento se pregunta qué hubiera hecho Jesús. Y en el Evangelio se nos dice todo el rato qué hace Jesús, cómo se comporta, cómo reacciona, cómo mira, dónde pasa la acción, qué síntesis se da entre las palabras y las obras, bueno, todo eso. Entonces, esto nos interesa mucho. Cómo aprenderlo lo mejor posible. Por eso lo que vamos a hacer es ver algunos textos. En este caso yo os voy a comentar tres, pero luego a partir de estos ya digo que hay muchos más y aprendemos mucho de ese ir a los textos y exprimirlos para ver qué es lo que aprendemos de discernimiento en cada uno. Lo que vamos a ver va a ser, en primer lugar, que la persona de Jesús es el referente de todo discernimiento. Nosotros no hacemos discernimiento respecto de unos planteamientos teóricos, desde unas reglas. Eso van a ser como herramientas que después nos van a servir. Pero el referente primero de discernimiento y absoluto, en el sentido más fuerte en que podemos usar la palabra absoluto, es la persona de Jesús. Eso es lo primero que vamos a ver. Después, entrando nosotros en relación con Jesús, vamos a ver que en la relación empezamos a descubrirnos a nosotros mismos en la relación con Él. Y vamos a ver también que Jesús nos conduce al modo de mirar de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación que os voy a hacer del discernimiento en los sinópticos. Como os digo, esto. Lo que hacemos fundamentalmente es como exprimir los textos, porque hay una riqueza en cualquier texto del Evangelio, hay una riqueza tan enorme que aunque yo voy a comentar muchas cosas, se podrían ver más y todo lo que queréis comentar, justo precisamente leer la palabra juntos nos enriquece un montón. Y como os digo, hay más textos. No es que en estos se habla más de discernimiento, hay algunos textos en los que será más difícil, pero hay muchísimos textos del Evangelio en los que se ve mucho del discernimiento. Entonces empiezo por leer el texto, que en este caso es del Evangelio de Lucas. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Y en la sinagoga, un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó diciendo: Calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿Qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundió por toda la comarca. Este es el primer texto que vamos a ver para ver esto que hemos dicho. Vosotros habéis visto el texto, ¿verdad? Sí. Sí, la habéis visto, muy bien. Entonces, vamos a ver en primer lugar, como os digo, que la persona misma de Jesús es referente de discernimiento. Entonces, aunque nos podamos fijar en otras cosas, sobre todo aquí nos vamos a fijar en cómo la persona de Jesús es el referente de discernimiento, que es lo mismo que decir, lo que ha hecho Jesús es lo que vale para mí, ¿no? Y esto, por eso os digo que en sentido absoluto. O sea, lo que hace Jesús es lo que vale para vivir.
Las razones las sabéis mejor que yo, así que no hace falta que nos detengamos aquí, pero primero, eso, vamos a centrarnos en la persona de Jesús. Claro, primero vamos a situarnos un poquito en la escena. Primero tenemos, y voy a hacer todo el tiempo, un contraste entre el modo de mirar que tiene Jesús y nuestro propio modo de mirar, porque si no, a veces nos pasa con los textos del Evangelio que los conocemos tanto que nos parece que ya lo sabemos todo y entonces no nos aportan nada. Esto es tremendo, pero es así. Y entonces voy a hacer mucho el contraste entre lo que pasa aquí y nuestro propio modo de mirar. Primero tenemos que Jesús ha ido a la sinagoga a enseñar. En este caso ha ido a enseñar. Y de repente aparece un hombre dando gritos y amenazándole. Entonces, vamos a detenernos aquí y hacernos cargo de lo que es que entre alguien a la sinagoga y se ponga a gritar. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces nosotros nos hacemos bien cargo. Todos vosotros, sobre todo cuando celebráis la Eucaristía el domingo, si entra alguien con la iglesia llena y se pone a gritar, es que a uno le pueden entrar ardores solo de pensar en que esa situación pueda darse, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto sería mucho apuro, por decirlo suave, ¿no? Entonces, nos hacemos cargo perfectamente de lo que es. Que te venga alguien encima, o sea, que venga alguien a una celebración con este tono de amenaza. Y además sabemos que si viniera alguien a donde estamos nosotros, imaginaos una celebración de domingo, como hemos dicho, con la iglesia llena. Lo primero que seguramente nos sale, cada uno dirá, ¿eh? Cada uno dirá que. Pero una cosa que nos puede salir con bastante facilidad es, van a pensar que he hecho no sé qué y que yo soy culpable, o sea, que si este grita es porque yo he hecho algo mal, ¿no? Pensarán que eso, que yo he hecho algo mal, o pensarán que qué poca autoridad tengo para no saber controlar estas cosas. Y esto nos pasa porque a nosotros la amenaza nos resulta tan imperiosa que lo primero que vemos es el que me van a mirar a mí mal, el que me van a el que me van a van a pensar que no tengo autoridad, van a pensar que he hecho algo malo. Pensamos primero en nosotros. Viene una persona gritando así y pensamos en nosotros. O pensamos en cómo nos está liando lo que nosotros teníamos también organizado. Y en cambio, cuando venimos a la reacción de Jesús, resulta que la reacción de Jesús no hace ninguna referencia a él mismo. Según el hombre viene gritando, te ha fastidiado tu enseñanza, porque ya la enseñanza no sabemos dónde se queda, la escena se para y Jesús se pone de pie y le dice, cállate y sal de él. Autoridad absoluta sobre este hombre que no parece que le haya dado mucho miedo, porque de hecho ha pronunciado una orden imperiosa y el hombre poseído se ha como que enseguida guarda un silencio, ¿no? Pero vemos que Jesús en ningún momento ha pensado, o sea, Jesús primero no ha pensado qué van a pensar de mí, sino que ha visto la situación y se ha situado perfectamente ante esta situación, que es este hombre no está, este hombre está mal. Este hombre tiene un demonio dentro y yo reduzco esta situación precisamente para que no se den las cosas. Primero, para liberar al hombre y luego para mandarle callar, porque yo así no quiero que digan que soy el Santo de Dios. Y entonces Jesús le manda callar, pero no se refiere a algo de él, sino que se refiere a algo de la situación que se está dando aquí. Y entonces tenemos. Que Jesús, claro, caemos en la cuenta de que Jesús mira bien, Jesús tiene una mirada y una palabra después penetrantes. Una mirada penetrante, esa que sabe discernir, es, en primer lugar, la mirada que se hace cargo de lo que tiene delante. Si yo estoy en una celebración y digo, van a pensar mal de mí, o a ver cómo reconduzco esta situación.
El problema lo tengo mal ubicado porque estoy pensando en mí cuando el tema no va de mí, el tema va de lo que está pasando aquí delante con este hombre. Y en cambio Jesús ha visto que es un hombre que tiene un demonio dentro y lo manda a salir. Que así no quiere que hablen de él. Esto lo sabemos más por Marcos que por Lucas, pero a todos los demonios que dicen que es el santo de Dios los va a mandar callar. Entonces vemos que Jesús mira de un modo la realidad que automáticamente calibra las cosas tal como son. Entonces, algo que aprendemos del modo de mirar de Jesús y del discernimiento que ha hecho Jesús, porque el discernimiento es el que le ha hecho capaz de situarse en la situación en esta escena tal como la escena es. Nosotros nos hubiéramos situado mal, ¿no? Desde lo mío, desde lo que van a pensar los otros, desde cosas que no son el tema. Y en cambio Jesús no está en el centro, sino que ha mirado a la situación y desde ahí la ha gobernado, por decir así. Y entonces tenemos que Jesús mira desde la verdad y con eso nos enseña también que hay otro modo de estar en la realidad. Y yo cuando me sitúo en la vida desde mí, no calibro las cosas bien, no sopeso bien las cosas. En cambio, cuando uno se sitúa en la realidad desde la realidad que es, entonces es cuando puede mirar bien. ¿Y qué vemos con Jesús? Primero vemos que hay otro modo de enseñar. Digo esto de que hay otro modo de enseñar en Jesús, porque Jesús estaba enseñando. Y aquí ha pasado de enseñar con palabras, que es lo que estaba haciendo en la sinagoga, a enseñar con su propia vida. ¿Por qué sabemos que va a enseñar, que está enseñando con su propia vida? Porque cuando la gente que estaba ahí escuchándole intervenga después, va a decir: ¿qué autoridad tiene este hombre? ¿No? Y le vamos a escuchar precisamente diciendo esto. Dice: se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y entonces aquí vemos que ha pasado de enseñar contenidos, lo que estuviera enseñando en la sinagoga, a enseñar con su vida. Porque su persona tiene una autoridad que transforma la realidad. Ya no son solo palabras, son acciones. Y esto nos enseña algo que entre nosotros no es muy corriente, y es que las palabras y las acciones vayan a una. Nosotros, porque tenemos pecado, podemos decir: sí, yo he dicho esto, pero luego no lo puedo vivir, ¿no? Porque en nosotros hay una fractura entre las palabras y las acciones. En cambio, Jesús no. En Jesús las palabras y las acciones son una, y aquí nos lo ha mostrado. Y de hecho la gente ha reconocido la acción de Jesús como autoridad. Y esta autoridad que tiene Jesús efectivamente gobierna, domina sobre la realidad, ¿no? Y entonces esto nos habla de que el discernimiento, ya se verá si nosotros podemos hacer esto o no, por ahora estamos mirando a Jesús como referente de discernimiento. Es un discernimiento que no solamente es palabra, sino que interviene en la realidad. Esto ahora no, ahora simplemente lo nombramos. Pero vemos que es un modo de enseñar distinto del que nosotros conocemos. Es un modo de ejercer autoridad, como hemos dicho, hecho de palabras y de obras. Y esto es porque él dice una palabra y esa palabra se cumple, pero también porque su palabra, su persona, dice lo mismo en lo que dice y en lo que hace. O sea, su palabra es coherente. Después vemos que también otra cosa que se nos muestra en Jesús es que se sitúa de otra manera en la realidad. Esto es un poco más, me voy a detener un poquito más en esto porque esto a veces nos cuesta más verlo. Vamos a volver al ejemplo de que estamos en una celebración, en una misa de domingo. Y entonces estamos en esa misa de domingo y entra una persona gritando, gritando lo que sea, y gritando algo contra la iglesia, o gritando porque está loco, o gritando porque le ha pasado algo malo, gritando. Y una cosa que está pasando en ese momento es que la realidad
nos está hablando a través de esa persona también. Por supuesto que está hablando a través del resto de las personas que están allí celebrando la Eucaristía, pero también nos está hablando acerca de esto que entra, que esta persona que entra a la celebración gritando. Y sin embargo, nuestra tentación es dominar la realidad para que sigamos con nuestra celebración y a esta persona la reducimos, la sacamos de aquí porque no queremos que forme parte de la realidad. En este ejemplo, es muy tentador sacar a la persona y que forme parte de la realidad. Pero, por ejemplo, cuando en ejemplos cotidianos, cuando decimos, por ejemplo, en esta reunión comunitaria yo quería que habláramos de, pues, por ejemplo, que habláramos de cómo vamos a organizarnos ahora que hay algunos hermanos que van a empezar a coger vacaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, estoy pensando que aquí es verano dentro de poco, pero ahí no. Pero bueno, imaginaros que yo quiero llevar a la reunión comunitaria el tema de las vacaciones. Pero se dan otras cosas. Y el tema no sale. Yo lo intento, una vez lo intento, otra, pero no sale. Y nuestra tentación es negar la realidad. Decir, ves, es que no hay manera en esta comunidad, no hay manera. Quiero sacar tal tema y a nadie le interesa, a nadie le importa, ¿no? Y entonces, cuando hacemos eso, que nos parece, o sea, ese decir a nadie le importa, es nuestra manera de negar esa realidad en la que no se está escuchando mi tema, cuando la realidad real igual es que había otros temas más urgentes o que ya teníamos una serie de temas que habíamos dejado pendientes de la reunión anterior y urgían. O sea, que las cosas no son como yo las veo, sino que la realidad viene con otras, con otras exigencias o con otras imposiciones, realidades. Es que no quería usar esa palabra por no repetir, pero la realidad es lo que viene. Y yo quería hacer hoy una cosa, viene otra, y puedo acoger eso que viene, tantas cosas que decimos que Dios está presente en la realidad, y entonces a Dios lo estamos acogiendo cuando vienen esas cosas, pero eso nos cuesta mucho. Y vemos que Jesús ha acogido. También, o sea, él no dice en ningún momento, yo venía a enseñar y justo me viene este. No, 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 no. Esta es la realidad que se acoge. Así es como Jesús nos enseña a acoger la realidad que no siempre nos gusta. A esto es a lo que me refiero con que se acoge la realidad que tal como viene, ¿no? Entonces, vemos que Jesús se sitúa en la realidad. Y entonces por eso decimos que es nuestro referente absoluto de cómo se mira la realidad, de cómo te sitúas ante ella con autoridad, de que acoges la realidad, que todo esto son características propias del discernimiento. Y entonces, cuando vemos cómo se ha situado Jesús, entonces nos miramos a nosotros, porque lo que claro, hemos dicho, Jesús es el referente absoluto del discernimiento, ¿no? O sea, lo que hace Jesús es el modo de estar en la vida, el modo de enseñar, en este caso, el modo de acoger la realidad, el modo de actuar ante los conflictos, en este caso, que aparecen, ese es el modo. Y a la vez vemos que ese modo de Jesús me hace de espejo, por eso hace de referente para mí, porque digo, Jesús, tú te has situado de esta manera y ahora yo cómo me sitúo. Y sin embargo me doy cuenta de que si yo hubiera estado en una celebración y viene una persona gritando, que estamos de acuerdo en que es una cosa muy aparatosa, pero también para Jesús lo ha sido y hay que ver cómo se sitúa, ¿no? Pero incluso en cosas más pequeñas, como que, pues vamos a suponer, por ejemplo, que tú has preparado una celebración con todo el cariño, con todo el interés, y la gente, por lo que sea, está como desatenta, distraída, o sea, no una cosa muy grande, sino una cosa como normal. Y sin embargo, me puede pasar que ante esa falta de respuesta de las personas o ante eso inesperado que ha sucedido, mi modo de funcionar, mi modo de reaccionar muy corrientemente es darle vueltas y decir, habré hecho yo algo mal, yo.
yo. O parece mentira qué fría es la gente y no se mueven y no y cuánto les cuesta y no responden y no. Y ahí caemos en la cuenta, habiendo mirado a Jesús, que ese dar importancia a lo secundario, por supuesto, nos tendremos que preguntar por qué esta celebración de hoy ha ido así, ¿no? Hay que preguntárselo. Pero eso es lo secundario, porque lo importante es responder a lo que se daba. Eso lo hemos aprendido de Jesús. Y entonces, cuando yo doy vueltas a cosas mías, ¿por qué lo he hecho mal? ¿Qué pena yo? ¿Qué mal yo? ¿Qué tengo que mejorar? Incluso cosas aparentemente buenas, como el examinarme. Pero si me centro en eso y pierdo la perspectiva de lo que, de qué se trataba, que era una celebración para alabar a Dios, pues entonces he perdido la perspectiva, cosa que Jesús no pierde en ningún momento. Jesús está ahí con la autoridad de Dios y hace frente a lo que se le viene. Otras veces veo que igual no afronto el contenido, por ejemplo, aquí, cuando viene este hombre gritando, igual no atiendo al conflicto, sino que digo, oye, que alguien saque a este hombre porque nos está distrayendo a todos y entonces sacamos el problema, porque lo hemos reducido a un problema, o también tampoco atendemos al tono porque nos asusta, ¿no? Y entonces, como que no atendemos a esa realidad, sino que intentamos como dominarla para que no nos estorbe, ¿no? Entonces, eso se traduce, por ejemplo, y aquí habría que hacer otro discernimiento para otras cosas, porque, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho en la iglesia, en general y en las comunidades en particular, pues, por ejemplo, puede ser en parroquias, en grupos de oración, pues siempre hay personas que dices, esta persona no viene a la reunión a rezar o a lo que fuera, viene a, pues, porque por no estar sola o porque quiere que se la escuche o lo que sea, y ahí habrá que hacer un discernimiento. Nadie dice que no haya que hacer. O sea, no estamos diciendo aquí, tienes que acoger a cualquiera porque Jesús acogió. Jesús acoge con autoridad y eso es lo que estamos viendo aquí. Si luego hay que hacer otros discernimientos, habrá que hacerlos, hay que hacerlos, ¿no? Pero cuando viene algo que no nos gusta y de la misma lo cogemos y lo sacamos fuera, pues igual no estamos reconociendo esa realidad que viene, ni en el contenido de lo que la persona viene a decirnos, ni en la forma igual inadecuada o imprudente o lo que sea, ¿no? Entonces habrá que ver qué se hace con eso, ¿no? Y nosotros a veces tenemos esa tentación de decir, pues me quito el problema y sigo como con mis fieles que les caigo tan bien, que me caen tan bien, y aquí Jesús se abre a todo, ¿no? Y entonces esto también nos enseña a eso, a discernir. Luego, otra cosa que nos pasa es que así como Jesús ha entrado este hombre y ha visto cuál es el conflicto real, que no es que este hombre haga ruido, sino que tiene un mal dentro, un demonio dentro, y entonces él tiene poder y echa a este demonio, pues una cosa que a nosotros se nos plantea aquí es, ¿tú sabes cuál es el conflicto real en este conflicto que se te ha planteado en donde sea, en la parroquia, en esta reunión, en la comunidad? ¿No? ¿Sabes cuál es el conflicto real? Porque a veces miramos a conflictos que son los que a mí me lo parecen, porque me molestan, ¿no? Y para resolver los problemas reales, que para eso es el discernimiento, hace falta saber cuál es el conflicto real, ¿no? Que es lo que vemos que hace Jesús. Y por eso caemos en la cuenta de que el discernimiento, o sea, cuando hemos visto a Jesús cómo se sitúa para discernir, vemos que el discernimiento requiere todas estas cosas, ¿no? Hemos visto que Jesús se sitúa con claridad ante la realidad. Y entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo para situarme con esta verdad? Tendremos que salir de nuestro propio yo, tendremos que abrirnos a la realidad, tendremos que estar unidos al Padre. Esto es lo que tendremos que hacer, que es lo que le pasa, lo que vemos que se da en Jesús. Luego también, otra cosa que aprendemos de esta situación que se da entre Jesús y este hombre es que
Empezamos a desear, luego nosotros tardaron más o menos en darse, según lo que quiera hacer el Espíritu Santo, pero que la enseñanza verdadera es esta que se hace palabras y obras, que en primer lugar va a ser esa coherencia de nuestra vida, pero el decir, tendremos que aprender cómo nos situamos ante las personas para poder. Como desde esa coherencia, ¿no? Y que queramos sanar. Esto, nosotros en principio nadie ha dicho que seamos capaces de hacer milagros y si no somos, no somos. Pero puede pasar a veces que cuando le decimos a una persona, por ejemplo, voy a rezar para que este hijo tuyo que está tan enfermo sane. Claro, luego nos tendremos que llevar en el corazón y esas igual son nuestras obras, ¿no? Como una súplica incesante por ese hijo al que hemos prometido que sane, que le hemos prometido a esta persona que íbamos a rezar o lo que sea, ¿no? Esa fidelidad nuestra en la oración, por ejemplo. Hemos dicho también que tenemos que entrenarnos en aprender a discernir cuál es el problema real. ¿Cuántas veces decimos, es que el problema que tiene esta persona o el problema que yo tengo? A veces también es este, pues no, no es este. Este es el que a ti te parece más llamativo, pero es que nunca vas a avanzar porque estás llamando tu problema a uno que no lo es, o al del otro, o al de la comunidad, a uno que no lo es, ¿no? Entonces, esa mirada penetrante que es el discernimiento, que atina con cuál es el problema de verdad, y para eso muchas veces nos ayuda discernir en comunidad, ¿no? Para darnos luz unos a otros. Luego otra cosa que hemos visto del modo de Jesús es que es profundamente humano. Y entonces vemos así que ese, porque por una parte actúa con autoridad, pero a la vez a este hombre lo ha liberado. O sea, ha visto que este hombre está roto, está dominado por la muerte y lo ha liberado. También otra cosa que hemos visto es que cuando miramos la realidad, imaginaos que nosotros estuviéramos en esta escena y primero miráramos la realidad desde los que estaban escuchando, ¿no? Para aprender de Jesús. Y entonces llega el hombre y bueno, pues tuvo que ser aquello una locura, se puso a gritar, no sé qué, y de repente la voz de Jesús se alza imperiosa. Y le manda a callar. Y cuando miramos la realidad, no desde nosotros, que nos hemos escandalizado, que hemos dicho, qué horror, qué grite, que todas esas cosas que nosotros decimos, sino que miramos desde Jesús, caemos en la cuenta de que el modo de mirar de Jesús es el modo que era el verdadero. Y entonces empezamos a querer mirar la realidad de Jesús, desde Jesús, a decir, ¿cómo miras tú que miras la realidad en verdad, ¿no? Entonces, vamos viniendo al Evangelio a esto, a saber desde dónde mira Jesús, que en teoría sabemos que es desde el Espíritu, pero ¿cómo es ese modo de mirar? De esto vamos a hablar un poco más adelante. Y entonces vamos a ver también que este texto que estamos viendo, por una parte, o sea, además de servirnos para decir, en la palabra de Dios encontramos elementos para discernir. Pero también vemos que, por ejemplo, este texto nos sirve para caer en la cuenta de cómo tendría que implicarme en los conflictos. O sea, este texto me puede enseñar acerca de cómo implicarme en los conflictos. Me puede enseñar también acerca de esa actitud tan deseable, libre y centrada que podemos llegar a vivir. Porque de hecho, si Jesús nos lo ofrece es porque él lo va a hacer en nosotros, él quiere hacerlo en nosotros. Y luego también, lo que estamos hablando aquí más directamente del discernimiento, para tener esa deseable claridad, ¿no? En nuestra vida. Aquí hemos hablado sobre todo de la persona de Jesús, hemos hablado de otras cosas que nos ayudan a discernir, pero poniendo la mirada sobre todo en que la persona de Jesús nos da otro modo de estar en la vida. Bueno, luego en la relación con Jesús, en la relación cuando venimos a los textos del Evangelio y vamos ahondando en ellos de esta manera, como a base de hablar y hablar con Jesús, vamos aprendiendo mucho, ¿no? Aquí la relación con Jesús es también, pues va a su pueblo, o sea, mira cuánto lo conocía, ¿no? En teoría son los que más lo conocen. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se marchó de allí.
se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban asombrados: ¿De dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo esto? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les dijo: A un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa, y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Entonces, aquí también, como hemos dicho, vamos a mirar a Jesús para reconocer nuestro modo de mirar, ¿no? Por una parte, en estos que desconfían de Jesús, y por otra parte, en Jesús que se ha hecho hombre y tiene un modo de mirar nuevo, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos, aquí no vamos a hablar de ello, es que Jesús está enseñando. Claro, una cosa, no me detengo en ello, pero Jesús, como vive en misión, pues entonces está enseñando siempre, ¿no? Con su persona, que es más que dar contenidos. Y eso es bonito fijarnos en ello, aunque ahora no nos detenemos en ello, más que en el hecho de que su enseñanza causa asombro. Claro, ¿qué es lo que nos produce asombro? Lo que rompe nuestros moldes conocidos. Lo conocido no nos causa asombro. Si yo digo, el sol sale todas las mañanas, pues que el sol salga esta mañana también, pues no me causa asombro, ya lo esperaba, ¿no? En cambio, lo que rompe esa expectativa es lo que me causa asombro, lo nuevo. Cuanto más abiertos estamos a la realidad, más capaces somos de percibir la novedad. Entonces, nosotros nos asombramos ante ciertas cosas, ahora nos fijamos en los de su pueblo, en sus vecinos, y nosotros a veces estamos muy metidos en nuestros esquemas, pero a veces también nos asombramos. Y a veces nos pasa que cuando algo nos produce asombro, nos defendemos de ello. No solo es que no nos abramos a lo que sucede de nuevo para que no nos afecte, por ejemplo, sino que encontramos un motivo para negar aquello que nos produce asombro. En este caso se ve muy claro, ¿no? Dice, estaban asombrados. O sea, esto no estaba dentro de sus esquemas, el que Jesús de Nazaret, con el que el Jesús para ellos no es de Nazaret, ya lo saben. El que Jesús, cuando vuelve al pueblo, sabe estas cosas y dice, pero si yo te he conocido, te he visto crecer, conozco a tus padres, a tus hermanos, ¿cómo me puedes decir estas cosas que no sé dónde las has aprendido, ¿no? ¿Y de dónde sacas todo esto? Y entonces, ese asombro, primero, por de dónde has sacado todo esto, se convierte en una desconfianza. Dice, esto para ellos era un obstáculo. Y entonces vemos que nosotros a veces no, claro, uno puede discernir cuando está abierto a lo nuevo. Cuando uno ya sabe la respuesta, no necesita discernir. Por eso este texto también tiene importancia para el discernimiento. Si ellos dicen, viene Jesús que dicen que ha estado por ahí viajando y ahora viene con unos discípulos. Y cuando viene, yo digo, pero si este ya le conozco, ¿de dónde saca estas cosas que dice? Y me vuelvo a lo que ya conocía, no hay nada que discernir. Porque digo, esto se lo está inventando porque a este le conozco yo. Pues se acabó, no hay nada que discernir. Solamente podrá discernir la persona que escuchando a Jesús diga, yo le he visto crecer, yo no sabía que en él hubiera esto, y sin embargo esto que dice, es posible que sea de Dios, como tanta gente por ahí reconoce. Y entonces es cuando empiezo a preguntarme, cuando necesito discernir. Pero para eso hace falta apertura. Y entonces vemos que el asombro tiene que ser un asombro abierto a lo que viene, en este caso a Jesús. No un asombro que luego que me lleve a defenderme, porque entonces me quedaré cerrada, ¿no? Cuando dicen, para ellos esto era un obstáculo. Entonces, la actitud de asombro es necesaria para el discernimiento, pero siempre que ese asombro nos lleve a la apertura, no a cerrarnos, porque si nos cerramos ya nos lo hemos perdido. Y no es que el asombro sea un criterio de discernimiento, es una condición previa.
Yo tengo que tener capacidad de asombrarme para ponerme a discernir. Si no estoy si no me abro, no voy a tener nada que discernir. Ahora quería aclarar simplemente lo de que es previo. Lo demás, ya he dicho antes, ya no me detengo en ello. Y en cambio, o sea, así como los de su pueblo se dice que desconfiaban y que eso, que el que a Jesús lo conocieran de antes, o sea, las ideas previas que yo tengo de Jesús me estorban para abrirme a lo nuevo que viene de Jesús, de esta enseñanza, esta sabiduría. Y, sin embargo, vemos por aquí, a este lado están estas personas, las de su pueblo, las que conocen, ta, 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 y por eso lo que conocen les es obstáculo para abrirse a lo nuevo de Jesús. Y por otro lado está Jesús. Y una cosa que se nos dice aquí es que Jesús también se asombra. Y ahí vemos que esa actitud del asombro es muy humana. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que no sabemos y por tanto siempre hay algo de lo que asombrarnos, de lo que admirarnos, ante lo que abrirnos. ¿De qué se asombra Jesús? De su incredulidad. Dice, ¿cómo es posible, aunque me conocierais de antes y no sepáis dónde he aprendido esto, no sois capaces de reconocer que en mí está hablando Dios? Y de eso se asombra Jesús, de su incredulidad. Entonces, el decir, puede pasarme a veces que yo también me esté asombrando de cosas, porque el asombro nos abre a lo nuevo. Por ejemplo, a Jesús, a los del pueblo, ya vemos, el asombro les hubiera abierto a reconocer que Jesús es mucho más que lo que yo sabía de él. A Jesús, el asombro le hace caer en la cuenta de que a veces lo que uno sabía le refuerza de tal manera que le impide abrirse a lo nuevo. Y Jesús se ha asombrado de su incredulidad. Y entonces vemos que el asombro nos abre a esa realidad que hemos dicho antes, que es tan necesario reconocer, ¿no? Eso que nos produce asombro. Y cuando nos abrimos así, efectivamente, vemos que en la vida hay muchas cosas de las que asombrarse. El decir, por ejemplo, vamos a suponer que en el ejemplo que ha puesto antes Juanjo de esta mujer que se cayó y que se puso mal, pues por ejemplo dices, pues es que el primero que reaccionó fue uno que a mí me parece una persona muy parada, por ejemplo, ¿no? Que le cuesta moverse y dices, oye, pues cuando hay que moverse ya se mueve y aprendes un poquito más de esa persona. Igual no lo cambia todo, pero dices, ahí va, pues mira, se ha movido, que eso, ha estado dispuesto a ayudar y a, ¿no? Y luego, la fe, claro, aquí estamos hablando primero de lo humano, de que los del pueblo se asombran porque no conocían esto de Jesús y Jesús se asombra porque a los del pueblo su modo de mirar les ha impedido abrirse a creer en Jesús, ¿no? Entonces, cuando encima miramos en clave de fe, la fe, como es más grande que cualquier idea que nos podamos hacer de la realidad, constantemente nos está sorprendiendo, constantemente nos está llevando, constantemente tiene esa capacidad de asombrarnos porque constantemente nos lleva más allá. Por ejemplo, vamos a suponer que he visto un accidente en la calle y yo sé un poco de accidentados y digo, esta persona no llega al hospital porque estaba muy mal y seguramente se muere. Y sin embargo veo que el espíritu me dice, reza por esta persona para que viva. Y la fe, y digo, pues es que la fe me está llevando más allá. Mi lógica humana espontánea diría, este no va a vivir. Y sin embargo la fe me dice, suplica. Y entonces eres llevado más allá de tu lógica. Pues ahí soy llevado, ¿no? Ahí tengo que confiar. Y entonces aquí me quería detener en esto del asombro, porque vamos a suponer que este texto se lee en el pueblo, en el pueblo de Jesús. Y los del pueblo, o ahora que se habrán dado cuenta ya de su error, y los del pueblo dicen, es verdad, nosotros por esa idea que teníamos de quién era nuestro vecino Jesús, nos cerramos a lo que venía de Dios en él, que era tan grande, ¿no? Y a nosotros nos pasa así,
que también, como los del pueblo, nos equivocamos. Que yo me hago una idea de las cosas y luego, después, muchas veces me doy cuenta de que me equivoqué. Que yo había pensado que esta persona era egoísta y resulta que es generosa. Que yo había pensado que esto no iba a tener más recorrido y ha tenido mucho recorrido. Tantas cosas en las que nos equivocamos todo el tiempo. Y entonces, pero algo que es muy importante es que de estas realidades en las que nos hemos equivocado, por ejemplo, que aquí mis ideas, pueden decir los del pueblo, me han impedido para reconocer quién era Jesús, porque por esto que hemos dicho, que lo conocía, eso me hace caer en la cuenta de que me equivoqué porque mis ideas eran limitadas. Claro, aquí tenemos un tesoro, porque si revisamos, si los del pueblo o alguno del pueblo se pregunta ¿y por qué me he equivocado? Y he creído que Jesús era solo el vecino de siempre, en vez de abrirme a que había algo muy grande de Dios en él. Pues porque estuve aferrado a mis ideas. Pues entonces aprendo que no tengo que aferrarme a mis ideas. No quise reconocer en él lo de Dios, porque aunque tuve una especie de inspiración en la que se me decía cree en él, no quise escuchar a esa inspiración. Luego tengo que escuchar más a la fe. Quiero decir con esto que todos nos equivocamos, pero en nuestras experiencias vitales, esto es una experiencia vital, tenemos un tesoro, porque revisando las experiencias vitales aprendemos muchísimo acerca de cómo actuar en lo siguiente, ¿no? Entonces, un criterio de discernimiento que aparece aquí: volver sobre lo vivido para conocernos y crecer. Esto se puede hacer escribiendo, esto se puede hacer pidiendo luz al espíritu, esto se puede hacer pidiendo luz a los hermanos, pero al acompañante. Pero el darnos cuenta de que cuando vuelvo sobre las experiencias es cuando realmente aprendo, es un criterio de discernimiento muy importante. Y entonces, y nos damos cuenta de que aquí hay un tesoro. Por ejemplo, el hecho de que Jesús fuera más de lo que yo pensaba me hace caer en la cuenta de ¿y cuántas personas hay que no son la idea fija que yo me echo de ella, sino que vienen con otra cosa distinta? Y si me abro a más, ¿no?, a la realidad de esas personas. O me doy cuenta de que con esto me puedo preguntar, o sea, como que yo puedo aprender a discernir, ¿no? Aquí os ponía un ejercicio que es, primero, preguntarnos, ¿cómo hubiera reaccionado yo si viene Jesús, vecino de siempre, a mi pueblo? Esto que a veces decimos, si Jesús hubiera venido a tu pueblo, vestido como visten en tu pueblo, ¿no? Con un saber o con unos poderes que yo no le conocía, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Y esto nos ayuda a preguntárnoslo, ¿no? Porque, y entonces, y decimos, pues yo hubiera sido de los que hubieran dicho, pues no me creo nada. Y entonces decimos, pues igual estoy cerrado a asombrarme. Y esto me enseña que tengo que asombrarme, que esa actitud previa para poder discernir. O digo, sí me hubiera asombrado, pero ese asombro mío puede ser bueno. Cuando efectivamente me abro a lo que dice a que en Jesús puede haber algo de Dios, o me asombro, pero me asombro, por ejemplo, con envidia. Pues yo he crecido como él, y he ido a los mismos sitios, he ido a la misma sinagoga y he estudiado en la misma yeshiva, y sin embargo, mira él y mira yo, ¿no? Pues ahí sí tengo asombro, pero es envidioso. Entonces, El ver cómo me situaría para leerme en mi interior, por eso este segundo momento hemos dicho, en la relación con Jesús reconocemos nuestro modo de mirar, porque él hace de espejo y me voy viendo, digo, pues hubiera reaccionado así, pues lo que sea, ¿no? Y después de darme cuenta de cómo hubiera reaccionado, nos hacemos otra segunda serie, otras preguntas. Y nos preguntamos, por ejemplo, por eso digo que en los hechos de nuestra vida tenemos un gran tesoro para aprender a vivir, para aprender a discernir en este caso, ¿no? ¿Qué experiencia tengo de haber tenido algo grande delante de los ojos, pero haber visto demasiado tarde que lo era? Esto, por ejemplo, lo decimos mucho cuando mueren los padres o cuando mueren ciertas personas
ciertas personas que han sido significativas en nuestra vida, ¿no? Pues igual un fraile que ha muerto y dice, y empiezas a escuchar a otros hermanos y dices, pero si era un santo y yo no me había enterado, yo creía que era como cualquiera, ¿no? Y a veces nos damos cuenta demasiado tarde, como con Jesús puede haber pasado que se han dado cuenta demasiado tarde. Entonces, aquí tenemos ocasión de decir, voy a mirar atrás porque igual no estoy mirando bien. Y si en otras ocasiones he dicho demasiado tarde, ay, mi mamá era tan buena y no me di cuenta hasta que murió, o hasta que, o mi hermana o mi hermano era tan bueno y no me di cuenta, pues como que podemos aprender, ¿no? Y en clave de discernimiento vamos a aprender cosas con eso. Vamos a aprender que igual iba con mucha prisa y por la prisa fue que no me di cuenta. O que no miro detenidamente a los demás, pues igual porque tengo miedo de no gustarme a mí mismo. Cada uno por lo que vea, o porque miro siempre en clave de competición, o porque me relaciono en clave de interés. Eso para los casos estamos viendo en que no nos damos cuenta. Otras veces también podemos decir, mira, en este caso me he dado cuenta y también de eso vamos a aprender. Aquí, como el ejemplo que estamos viendo es que no me he dado cuenta de que tenía a alguien, al más grande, a Jesús, delante, pues ponemos el ejemplo con no darse cuenta, pero también podemos aprender con el darse cuenta. Pues ya veis que aquí hemos aprendido otras cosas, mirando a Jesús en este texto, hemos aprendido otras cosas de cómo, en clave de discernimiento, ¿no? Acerca de nosotros, de Jesús, de cómo está Jesús en la realidad, de cómo nos situamos nosotros, y también ahí aprendemos un montón. En el siguiente, en lo que nos vamos a fijar, que es algo imprescindible para el discernimiento, porque nosotros estamos hablando de discernimiento cristiano. También la gente no creyente tiene que discernir, pero nosotros queremos mirar desde la mirada de Dios. Entonces, ¿quién nos enseña a mirar desde la mirada de Dios? ¿Qué es lo que hace que un discernimiento sea cristiano? Pues Jesús. Y ese modo, yo aquí os he puesto un texto, pero hay muchos más, como en todo, y este nos va a ayudar a profundizar. Un sábado, cuando atravesaba unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis en sábado una cosa prohibida? Jesús les contestó, ¿no habéis leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió y compartió con sus compañeros. Y añadió, este hombre es Señor del sábado. Claro, este texto es muy fuerte, es muy fuerte. Porque, claro, a nosotros nada nos parece fuerte por esa costumbre, porque, claro, lo hemos oído tantas veces y sabemos que el final de la película es Jesús gana y tiene razón. Entonces, eso nos quita de muchos conflictos. Pero entonces también nos perdemos la tensión que hay en esta escena, ¿no? Aquí voy a distinguir, en cuanto al discernimiento, tres niveles. Luego vamos a hablar también del contenido. Primero voy a hablar de los niveles de este discernimiento. El primer nivel es el de los fariseos que están sujetos a la ley. ¿Por qué hacéis el sábado una cosa que está prohibida? Este es el nivel visible, la ley. Después está el nivel de los discípulos. Así como tengo solo una mano, lo voy poniendo. El segundo nivel, que es el de los discípulos, que arrancan espigas en sábado porque la relación con Jesús les ha enseñado a superar la ley y a funcionar desde otro lugar más libre. Pero los discípulos ni locos harían esto como no estuviera Jesús, ¿no? Y de hecho, los fariseos ni van a preguntar a los discípulos, sino que van a preguntar directamente a Jesús. Y entonces, primer nivel, los fariseos que están sujetos a la ley. Voy a poner el primer nivel abajo, que es más claro. El primer nivel, el de los discípulos sujetos a la ley. Segundo nivel, el de los fariseos, perdón, el de los fariseos sujetos a la ley. Discípulos que se saltan la ley porque Jesús les ha enseñado a funcionar desde otro lugar. Y tercer nivel, el de Jesús, que no solo nos enseña cuál es el verdadero orden de la realidad,
que es este que nos va a explicar a continuación, sino que, con eso nos revela que el ser humano está por encima del sábado y que tiene que discernir el ser humano que es propio del sábado y que no. Y nos dice sobre todo que él está por encima de todo, por encima del sábado absolutamente, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y así vemos que Jesús es el referente último de nuestra humanidad y que todo se refiere a él, ¿no? Entonces, en el primer nivel están los que están sometidos a la ley y esa ley es necesaria en las primeras etapas de la vida, pero tenemos que ir despojándonos de ella cuando la persona empieza a desarrollarse por dentro, a medida que vamos encontrando o necesitando desarrollar otros criterios propios, personales, ¿no? Los fariseos, lo malo de los fariseos no es la ley, sino cuando la ley les impide, y ahí vemos lo mala que es la ley, les impide reconocer a Dios en Jesús, ¿no? Solo ven a Jesús como un transgresor. Entonces, el primer nivel es el de los que están sometidos a la ley. El segundo nivel es el que busca expresar el de la persona que busca algo más allá, que está intentando manifestarse más allá de la ley. Es una escucha interior de la realidad que está viendo que la realidad es más que la ley y entonces va intentando situarse en esa realidad, ¿no? O sea, como cuando percibimos que hay realidades que están por encima de la ley. Por ejemplo, lo de David, porque cuando decimos, a ver, los discípulos cuando iban comiendo esas espigas, ¿realmente estaban quitando el hambre? Pues no, no creo yo que con 4 espigas quites el hambre. Y de hecho el ejemplo que nos pone Jesús es el de David, que sí tuvo hambre, tuvieron hambre él y sus compañeros, y comieron los panes consagrados. Es decir, nivel 1, la ley. Segundo nivel, situaciones en las que en que es debido o está autorizado el saltarse la ley, y luego Jesús, que está absolutamente por encima de la ley e interpreta la realidad, ¿no? Entonces, ese es el tercer nivel de discernimiento, en el que a medida que la persona se va liberando, va viendo a Jesús como referente absoluto de la realidad al cual someternos por encima de todo, ¿no? Y entonces aquí vemos que en el primer nivel estás sometido a la ley, en el segundo te vas liberando de la ley, pero aquí puede haber bastante ambigüedad, ahora no me detengo en ello, pero dices, ¿los discípulos hacen esto porque realmente son libres o porque están parapetados por la autoridad de Jesús? O sea, aquí podríamos comentar esto. Pero en el tercer nivel, cuando te sometes a Jesús, te sometes a una obediencia mayor. O sea, el que se libera de la ley de los fariseos no es para decir yo me desentiendo de todo y hago lo que me da la gana, sino me someto a Jesús y una vez que me echo libre, que es lo que hago por ese, me hago libre a través de este proceso, entonces entrego mi libertad al amor de Jesús, que es el que en adelante me libera, ¿no? Entonces tendríamos primer nivel, el que se somete a la ley, segundo nivel, el que reconoce la propia conciencia como criterio de discernimiento, y el tercero, el que al modo de Jesús, siguiendo a Jesús, se deja conducir por Dios, que es el que se va a revelar como totalmente libre, ¿no? Como plenamente libre. Estos son los niveles que veríamos de discernimiento aquí. Y como hemos dicho, esto lo vemos mirando a Jesús, porque es Jesús el que nos ha dado el criterio de interpretación de los tres. Primero han sido los fariseos los que han ido a preguntar a Jesús, porque los discípulos no van a saber responder. Después ha sido Jesús el que ha avalado la actitud de los discípulos remitiendo a David, y ha sido Jesús el que se ha puesto a sí mismo como referente último, el Hijo del Hombre, o este hombre es Señor del sábado. Esto en cuanto al discernimiento. También podríamos hablar del contenido de lo que dice Jesús. Y aquí, de cara al discernimiento, nos interesa menos, pero también nos viene muy bien verlo, y me voy a detener un momentito en ello. Los fariseos están en la ley. ¿Por qué hacéis en sábado una cosa prohibida? ¿No? La ley me dice esto, y entonces cuando tú transgredes la ley, claro, es una manera, la de la ley, muy
muy rígida de estar ante la realidad, ¿no? Es como cuando viene Sí. una persona cuando viene una persona, por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona que está enfadada y decimos, pues este que está enfadado, mal porque está enfadado. Y dices, es posible que mal porque esté enfadado, porque, por ejemplo, tiene una ira que no sabe dominar, pero también puede ser que tenga muy buenos motivos para estar enfadado. Y sin embargo, yo, como tengo una idea de que enfadarse es malo, pues entonces le aplico mi ley y ya no puedo abrirme a lo que esta persona trae, ¿no? Eso para el primer nivel, porque la ley solo te da un modo de estar en la realidad y juzga desde ahí y dominas desde ahí juzgas y dominas la realidad. Pero luego, Jesús, cuando le preguntan por qué tus fariseos, tus discípulos, perdón, que tus discípulos, ¿por qué hacen en sábado lo que está prohibido? Jesús le responde refiriéndose a David, nada más y nada menos que a David, que es súper referencia, autoridad para los fariseos, ¿no? Y por una parte les está diciendo que David, que es un hombre bendecido por Dios, ya ha manifestado esta libertad ante la ley. Y esto es una manera, forma parte de ese querer enseñar a los discípulos por parte de Jesús, porque les dice, ya esto lo hizo David, pero al explicároslo yo, Jesús, os estoy enseñando algo más. Y es que David hizo esto, estuvo por encima de la ley, porque así se alimentó él y alimentó a sus compañeros, pero no solo eso, sino que yo me presento como el intérprete de esta acción de la escritura. Y por eso digo, claro, alguien que es capaz de interpretar la palabra con esta autoridad está por encima de la palabra, es el intérprete de la palabra. Y con esto nos está diciendo que él es el señor de la escritura, porque toda la escritura se refiere a él. Y esto para el segundo nivel, para esta libertad de Jesús sobre la palabra. Pero es que por si acaso no era suficiente, termina diciéndoles, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con lo cual Jesús se pone por encima de todo, porque claro, ¿quién es Señor del sábado? Nos tenemos que ir al Génesis cuando dice, y el séptimo día Dios descansó. Claro, esto tiene que ser herejía absoluta para los oídos de los fariseos, ¿no? Y todo lo que ya sabemos que van a hacer los fariseos cuando escuchen estas cosas. Pero vemos cuál es la libertad de Jesús que se pone por encima de todo, se pone él a sí mismo por encima de todo, ¿no? Entonces vemos qué grados va alcanzando la libertad y, por tanto, a nosotros el ver que Jesús actúa así nos obliga a discernir. Con la mirada nos obliga a discernir para comprenderle a él, que es lo que hemos hecho ahora, y vemos que Jesús mira así porque mira desde la mirada de Dios. Es desde la mirada de Dios que se ve que esta ley que intenta dominar a las personas no es desde la mirada de Dios que Jesús interpreta la escritura, y es porque tiene la mirada de Dios que él nos dice, el Hijo del Hombre, Señor del sábado. Entonces, vemos eso, la autoridad, el señorío con el que Jesús se sitúa en la realidad porque tiene esta mirada de Dios, y entonces decimos, para discernir necesitamos tener la mirada de Dios. Al modo de Jesús, no, nunca, pero necesitamos. Y entonces esto es lo que se nos propone, ¿no? Eso, Jesús nos va a enseñar a mirar al modo de Dios haciéndolo, como hemos aprendido todo. Jesús nos va enseñando cómo lo hace él, y entonces vamos rezando con esto, dejándonos maravillar por este modo de estar en la realidad, y así vamos aprendiendo, ¿no? Cómo mira él y cómo estamos llamados a mirar nosotros. Este modo de mirar es gracia, por supuesto. No, nosotros no podemos, a base de esfuerzo o de ganas, mirar al modo de Dios, pero lo que sí, una vez que se nos da, como que tenemos que practicarlo, ¿no? Como que se nos da esta mirada, porque muchas veces Dios nos da esta mirada teologal, pero luego hay que querer mirar de este modo, ¿no? De este modo que es el de Dios. Porque ya veis que cuando entramos en el texto es tremendo, porque cuando leímos esto que nos lo sabemos de memoria y que si yo empiezo a leer el texto
decís y me callo, podéis seguir con el texto porque lo sabéis todos de maravilla, pero a veces ese saber como que nos impide, o sea, es una de una audacia, este modo de estar en la vida. Y además es una audacia humilde la de Jesús, ¿no? Porque es la verdad, pero es la verdad que Dios le da. Él dice la verdad que el Espíritu le está inspirando, ¿no? Pero claro, se nos dice, es que este es el modo de estar en la realidad cuando uno vive conducido por Dios. Porque el Espíritu nos inspira para esto, a nuestra medida pequeña, pero que tenga un sabor a esto, ¿no?